llamo José Luis Alonso, soy el propietario de la quesería Uberdón. Hago queso gamonú del puerto, en los lagos de Covadonga. Soy Covadonga Fernández, de elaboradora de gamoneo del puerto en la quesería Gumartini, de la quesería Gumartini, en los lagos de Covadonga. Me dedico al queso gamonú porque me viene ya de familia, por parte de mis abuelos, de toda la vida, y porque me gusta. Soy quesero desde los 20 años. Venimos de una familia de queseros, lo mismo por parte del marido que por parte mía. Abuelos, bisabuelos, padres, la familia entera. Desde pequeña ya estuve siempre en el puerto, primero en Onís porque yo era de Gamoneu de Onís. Vivimos en la zona de Belvín y en la zona de Las Fuentes. Después me casé y vine para aquí, para Gumartini. Llevo aquí 43 años y aquí crié los hijos, se puede decir. Tengo dos hijas queseras. El queso mío pues lleva tres leches, de vaca, cabra y oveja. Prácticamente puede la oveja, es más leche de oveja que de vaca y cabra. Y los quesos que suelo hacer son los quesos grandes de 7 kilos, que son los que mejor se venden. Elaboro quesos de 7 kilos, de 5 y de 3 normalmente. Mi etiqueta es morada y lleva la foto de mi hermano. Con los quesos en la talamera cuando elaborábamos en la cabaña. El día a día es, pues me levanto por la mañana, ordeño las vacas, después que termino de ordeñar las vacas, ordeño las ovejas y después las cabras. Después ya venimos para la quesería con la leche y bueno, hacemos los quehaceres de la quesería, volteamos, echamos a cuajar y los quehaceres de la quesería y después ya a desayunar y a descansar un ratín mientras la leche cuaja. Sí, un ratín al mediodía tienes descanso, pero después digamos que es todo seguido, todos los días lo mismo y durante todo el día tienes cosas que hacer. Y muchas vueltas que dar y mucho que fregar y mucho que limpiar, que si la ahumadero, que si voltear quesos, que si... Es que nadie se imagina. Más que el que lo vive, lo que es. Varias veces ya con turistas, que te estás, por ejemplo, ahí en el lago Enol contando las ovejas por la tarde y no sabes si son ovejas o son cabras y una cosa que dices tu madre mía, pero si eso ya lo tenían que saber con 5 años lo que es una oveja y una cabra. Como 7, 8 años, teníamos ayudante de pastor, era estos años que hubo escuela de pastores y era en plena temporada además en junio. Estaba la cuba llena de leche, eché a cuajar y dije al chaval que me ayudaba, apaga la bombona del gas. Yo puseme a fregar en cuenta de que el chaval había apagado la bombona del gas. Cuando fuimos a desayunar, bueno, esperamos las 2 horas normales que se esperan y cuando vine, pues estaba la leche hirviendo. Ubi matalu, ubi matalu, porque estaba una cubada de leche hirviendo, a todo meter. Eso sí que es verdad que fue el no va más desde que va que soy quesera.